que conversamos ahora y vamos a hablar de economía con don Rodrigo Godoy. Mi estimado Rodrigo, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué anda, peinadito? Parece un niñito bueno, ¿ah? Sí, andaba en reuniones hoy día, así que... Sí, me sale el segundo uno y al colegio lo llevan peinadito, así. Correcto, también. Bien ordenadito. Sí, ¿ves? A ver, yo estoy peinadito, no espero, bueno, más o menos, ¿no? No, está ordenado como más siempre. Más o menos. Estimado Rodrigo, ¿qué se cuenta? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo marcha la cosa? Lenta la economía, la recuperación, pero igual seguimos, nuestra región igual sigue azotada por esta depresión económica, y la semana pasada estuvimos hablando de las mujeres en la economía en la región del Maule, ya, sí, con cifras bastante dolorosas, alarmantes y dolorosas, como dices. Y ahora es el turno de los jóvenes. Ya. Y al final de este estudio nos podemos hacer unas interrogantes, porque también las cifras son bastante alarmantes respecto a la realidad que viven los jóvenes que trabajan y estudian en la región del Maule. Jóvenes que trabajan y estudian. Hay una generación nene que son los que ni trabajan ni estudian, pero estos son los que trabajan y estudian, que se tiene que poner leñeque. Claro que sí. En la región del Maule, el ingreso mensual promedio de los jóvenes de entre 15 y 22 años, jovencito, que trabajan 45 horas semanales, alcanza 159.292 pesos. Poquito, ¿ah? Es una vergüenza. Sí, muy poquito. Estamos dentro de las tres regiones del país, que después lo vamos a ver en otro gráfico, con el más bajo ingreso por trabajo a gente joven. La famosa, se necesita experiencia, la famosa frase. Claro, y los jóvenes de 18 años tienen experiencia en qué, 20 años. Entonces, hay que darle oportunidades a los jóvenes, pero no podemos aprovecharnos de su trabajo y pagarles valores tan ínfimos como hoy en día, que realmente, si bien ellos lo valoran desde el punto de vista de que les ayuda o les apoya para trabajar y estudiar en algún porcentaje, pero no es lo que corresponde. Claro, son muchas horas trabajando para tan poquito. Es una jornada normal, 45 horas semanales. Claro, 45 horas semanales. O sea, el todo código el día va a ganar 159. Todas las personas trabajan en promedio 45 horas semanales, que es la jornada laboral normal que se hace en este país, ya sea 9 horas diarias de lunes a viernes u 8 horas con trabajando el día sábado mediodía. Sigamos con nuestro estudio. Sigamos. Y vamos a ver otra cifra. Aquí ya, en Chile, jóvenes que estudian y trabajan son alrededor de 495.597 jóvenes. Si redondeamos, llegamos casi a los 500.000. Casi 500.000 jóvenes que estudian y trabajan entre 15 y 22 años. Ya. Ahora, el 47% lo hace estudiando en los IP, Institutos Profesionales. Hay un 31% que está estudiando en los Centros de Formación Técnica, más conocidos como CFT. Y el 26% está en las universidades. Está más o menos bien repartido. Está bastante repartido. Más o menos, digamos. Ahora, de los jóvenes trabajadores de la región, el 70%, ahora estamos en la región del Maule, el 70,8% tiene nivel educacional medio. El 70%. Altos. Hay un 11% que tiene enseñanza básica solamente. Y un 18,1% que llega a la educación superior. Que llega. Los otros también que llegan a la educación media y que llegan a la educación básica. No significa que la terminaron. Ya, están, puede tener tercero medio, segundo medio, pero están en ese rango. Claro. Esas son las realidades de los jóvenes trabajadores de nuestra región del Maule. Ya. Sigamos, por favor. Sigamos dándole para conocer. Ya, ahí va. Ahora, aquí tenemos una encuesta de trabajo y finalización de estudios. Ya. Y ahí donde nos muestra que no todos los que están en la enseñanza básica terminaron la enseñanza básica. Ya. Las cifras en azules indican los que la terminaron, la terminaron, y las cifras en rojo indican los que no, no terminaron. La terminaron. O sea, por lo menos en la enseñanza básica el azul se ve bastante más alto que el rojo. Generalmente ocurre que en la enseñanza básica el 67% termina la educación. Claro, básica. Pero ahí llegamos hasta el octavo año, digo. Hasta octavo año. Luego en la enseñanza media, el 70% de estos jóvenes terminó su enseñanza media. Ya, y te queda un 30 que no. Y ahí tenemos una brecha entre los que hicieron educación técnica de nivel medio o los que hicieron educación científico-humanista. Y algunos salen con algo que hacer, aprendido, digamos.
Pero que hay una cifra bastante preocupante, el 30% de esos jóvenes no ha terminado la educación media y está trabajando. Ah. Estudia y trabaja. Estudia y trabaja. De la educación superior, aquí ya la ahí cifra se complica es la cosa. Alarmante. El 15% está en la universidad, egresó, terminó, y solamente el 85% está estudiando todavía y trabajando. Por lo tanto, desde ese punto de vista podemos concluir de que muy pocos son los jóvenes que ingresan a la universidad y terminan en los periodos que duran las carreras. Claro, además repitiendo. Igual entran aquí, hay un sesgo también porque aquí, pero igual en la región del Maule, hay una gran cantidad de jóvenes que estudian carreras sobre 10 semestres, que son más de 5 años. Uh-huh. Y lo normal, aquí estamos hablando de que entró 18, 19, 20, 21, 22, o sea, hasta todavía no está en periodo de titulación o egresado en la universidad. Por lo tanto, ahí hay un sesgo en esta, encuesta. Luego tenemos las cantidades de horas semanales trabajadas habitualmente. Entre 1 y 15 horas, solamente el 10% de los jóvenes trabaja part-time. Part-time de 1 a 15 horas, Luego tenemos entre 16 y 44 horas antes de la jornada normal, tenemos un 34%. Esa es la más... También part-time. Ya. Gente que se dedica a trabajar en el retail, jóvenes que trabajan en la bolsa, cuando decimos nosotros, estos jóvenes que usted encuentra en los supermercados, que a usted le echan sus productos en una bolsita. Trabajan en la bolsa. Trabajan en la bolsa, nosotros probamos de alguna manera. Ellos dicen, ¿qué trabaja usted? No, yo profesor trabajo en la bolsa. Pero es una forma de decir, ellos tienen un trabajo part-time. La mayoría bordea las 20 horas generalmente porque hay un equipo en el supermercado que los coordina, él los va privilegiando por estudios. También tenemos otro grupo de jóvenes que trabajan en el retail, part-time de atendedores, de vendedores. Y así, hay una gran cantidad de jóvenes que en nuestra región se realizan este tipo de jornadas. Ahora, hay un de 45 horas, el 50%. La mitad de estos jóvenes que estudia y trabaja tiene trabajo formal. Trabaja 45 horas. Es decir, estos jóvenes deberían estar estudiando en jornada vespertina, ya sea en la universidad, en centros de formaciones técnicas o en institutos profesionales. Y solo un 5,8% lo hace con jornadas superiores a las 45 horas semanales. Se puede hacer... Pero eso también 50, es... también ya menos. Que pueden ser jóvenes que desempeñen en la minería, que sean de la región del Maule, pero que están fuera y que ellos sí realizan jornadas superiores a las 45 horas. Sistemas de turnos en el mundo del turismo, de la hotelería, también en los servicentros. O sea, hay una infinidad también de trabajos que, recuerden, no entran en estos feriados irrenunciables. Continuemos. Ahora vamos a los tipos de trabajo. ¿En qué se están desempeñando nuestros jóvenes hoy en día? ¿Qué trabajos están realizando? Es bueno conocer ese detalle. Vamos, tipos de trabajo. Trabajadores no calificados. En trabajos no calificados tenemos un 41,2%. Pero alto, es producto también de donde no tenemos tantos niveles de educación, es alto. Muy bien. Esa es una de las conclusiones que podemos sacar. Que ellos se desempeñan en labores, oficios, emprendimientos, situaciones de ayudante de maestro en la construcción, en el mundo de las mueblerías, asistentes. O sea, hay una infinidad de trabajos no calificados en los cuales ellos se desenvuelven. Ahora, operadores de instalaciones y máquinas, tenemos un 5,6% que trabajan como operadores. O sea, es la gran industria, cosa que nuestra región del Maule no tiene tampoco un gran desarrollo, que sí se encuentra entre Talca y Curicó, y en nuestra región, en nuestra provincia de Linares, es muy bajo. Espero que las nuevas autoridades se pongan las pilas en esta cosa. Eso es lo que esperamos, lo que hemos dicho todas estas semanas, que estas son alertas y que ojalá la gente, los candidatos a alcalde, los candidatos a concejal, se preocupen de estas cifras y traten en la medida de sus posibilidades, de sus atribuciones, poder presionar o fiscalizar para que se puedan gestionar actividades que pretendan mejorar la calidad de vida de nuestra región y de nuestra provincia especialmente. Vendedores y trabajadores de servicio, tenemos un 19% de estos jóvenes que se desempeñan como vendedores o trabajadores de servicio. Empleados de oficina, un 12%.
y técnicos y profesionales de nivel medio, y aquí es muy importante, esta cifra sí que es preocupante. A ver. Un 8,5% de los jóvenes que estudiaron en la educación media, educación técnica, está trabajando en nuestra región del Maule, en la región del Maule. Esa cifra es muy preocupante, porque la vamos a sacar después como conclusión al final de este estudio. Ya. Sigamos. Ahora, ingreso promedio por trabajo en Chile, para que nos demos cuenta cuál es nuestra realidad. Ya, para que pongamos la nacional en función de estas cifras. Y nos podemos dar cuenta que la región del Maule, o séptima región, fíjese, está entre las tres regiones, como partimos de este estudio diciendo que el ingreso promedio de jóvenes que trabajaban 45 horas semanales era de 159 mil pesos, eso lo ratifica. O sea, nosotros estamos ahí estamos. La segunda región es con la más alta, el ingreso promedio. Claro, que la minería alto. Y todo eso, y la tercera también es alta. Sin embargo, nos encontramos con la séptima región. Mira, parece una escalera eso como va bajando. Exactamente. Para llegar a... A medida que nos vamos al centro, nos encontramos con la séptima región, con la novena región, la novena, que es la más baja, con la octava región. Ahí está, sexta, séptima, octava y novena región. Oye, la octava como ha bajado, porque antes era muy alta siempre, pero... Así es, este es el promedio, en función de toda la jornada que habíamos hablado, entre 0, 15 horas, 16, 44, 45 horas semanales y más de 45. Oye, nos hace falta un cariñito ahí, ¿eh? Como decían. Bastante. Porque estamos bastante, venido a menos ahí. Ahora, pasemos al siguiente gráfico, que ahora nos representa en dinero estas jornadas laborales que hablábamos, cuántos jóvenes trabajaban en estas distintas jornadas laborales. Ya. Ahora, ¿cuánto perciben ellos de ingreso por trabajar en esas jornadas? Entre 1 y 15 horas los jóvenes perciben aproximadamente 44 mil pesos mensuales por estas jornadas. Luego, entre 16 y 44, llegamos a 101 mil pesos. Y los de 45 horas, que era la cifra con la cual partimos este estudio, solamente un promedio de 159 mil pesos. Claro, que es una jornada completa por 159. Una jornada cuando el sueldo mínimo es de 254 mil pesos. Entonces, por ahí está. O sea, los jóvenes están ganando menos del sueldo mínimo en la región de Y bastante menos, es casi un poquito más de la mitad, ¿no? Ahora, ingreso por trabajo para jornadas semanales de 45 horas según la edad. Y aquí nos vamos a comparar a los jóvenes con las personas mayores en el siguiente gráfico. Y tenemos que entre 15 y 22 años, que son los jóvenes que estamos analizando hoy en día, tienen ingresos por 159 mil pesos. Sin embargo, ya entre los 23 y los 35 años ya superan el sueldo mínimo y llegamos a 260 mil pesos. En promedio. Ahora, entre 36 y 45 años, la población chilena empieza a percibir 313.181 pesos. Perdón, ya, la está más calificado. Ya. Y entre 46 y 65 años, el sueldo ya es de 270.000. Aquí ya la curva comienza a decrecer. Por lo tanto, también es preocupante. Y luego ya de 66 o más, volvemos a 243.000 pesos, que son las personas que están jubiladas. Por lo tanto... Conclusiones. Vamos a las conclusiones de... Más que conclusiones, consultas, preguntas, promesas incumplidas del sistema. Aquí el sistema es el que falla. ¿La educación técnica de nivel medio logra insertarse en el mundo laboral? Buena pregunta. Prometimos liceos técnicos que van a estudiar áreas negocio, áreas técnicas, acá, como comunicaciones, en el tema de electricidad, redes eléctricas, prevención. Preparamos una infinidad de jóvenes y estos jóvenes son simplemente, ¿cómo diría la palabra para que no duela? Son simples asistentes para los mandados, los que logran trabajar. En nuestra región del Maule. A lo mejor la realidad en otras regiones puede que el nivel técnico esté bastante articulado o bien encaminado desde el punto de vista de vinculación con el medio, que puedan haber buenos convenios entre empresas y estos liceos técnicos de nivel profesional, perdón, de nivel técnico, donde se inserta realmente a muchos jóvenes. Pero en nuestra región una de las grandes falencias es la falta de vinculación entre los liceos técnicos de nivel medio y las empresas de la región, donde no hay un nexo, no se aseguran las prácticas profesionales, el sistema dual, los jóvenes buscan la mayoría de sus prácticas y la práctica profesional también la cumplen con ciertos convenios municipales, pero al final el chico no queda trabajando. ¿Y qué es lo que le queda al joven? Seguir estudiando. Entonces, con esta promesa de las becas Nuevo Milenio, del crédito con aval del Estado, el joven o se va a la universidad, si es que puede, porque el nivel
técnico, no queda bien preparado para dar una buena PSU, claro, que es el nivel de selección que tienen las universidades en Chile. Entonces el joven opta por un centro de formación técnica o un IP y continúa estudios. Una gran cantidad de jóvenes continúa estudios desde el nivel técnico hacia la enseñanza, formación técnica de nivel superior. Y la otra pregunta es, la última pregunta que nos queda en esto. ¿Vale la pena estudiar carreras técnicas ahora de nivel superior para ganar el sueldo mínimo? No, porque tiene varios años, tiene esfuerzo. Y si el sueldo mínimo fue creado para las personas que no oficios, tienen calificación. Que tienen calificación. Sin embargo, un chico que logra estudiar, saca una carrera en dos años y medio, sale al mundo laboral y se encuentra con que le ofrecen el sueldo mínimo. ¿Vale la pena que estos jóvenes se hagan estas preguntas? ¿El sistema les puede ofrecer, nuestra región del Maule específicamente, puede ofrecer sueldos por sobre este promedio de 260 mil pesos? Esas ahora el problema es si no estudia, a lo mejor ni siquiera va a encontrar trabajo después, si no se capacita, entonces ya claro, la cosa se complica. Es que en el caso de quien tenga trabajo, nos encontramos también con que el joven que no estudió también está ganando el sueldo mínimo. Y el chico que está al lado, que sí estudió, se va a encontrar con el mismo sueldo. Y ahí se quita la motivación y las frustraciones. Vienen las frustraciones. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que el sistema involucra? Que lo que ocurrió con los jóvenes de los años 90, muchos se fueron a la universidad. Pero hoy día también nos encontramos con muchos jóvenes con título universitario que también están ganando en promedio lo mismo que gana un título técnico de nivel superior. Entonces, la escala está bastante desequilibrada. Sí. Y hay que buscar mecanismos de manera de que permita que haya carrera dentro de los trabajos, dentro de nuestras empresas, y que nuestras empresas superen la barrera de las medianas empresas y se transformen en empresas formales. Porque hay otro elemento que hemos hablado otras veces, es que mucha gente está a cargo de empresas sin tener la calificación necesaria y suficiente, y eso frena el crecimiento. Porque ante un profesional que llega tan solo hacer una práctica a una empresa, es cuestionado y es mirado en menos, porque el miedo que tiene la persona, inclusive que está de jefe, porque no tiene la calificación claro, necesaria, le vaya a hacer sombra y lo vaya a dejar fuera. Eso de pasa este muchísimo, claro. Ese es el estudio que hemos encontrado hoy día desde... Son estadísticas propias del Instituto Nacional de Estadística y del INJUP, del Instituto Nacional de la Juventud. Esa es nuestra ¿qué fuente quieres que te diga? Que me ha dejado preocupado, dolido, estas cosas que pasan son las frías cifras que están ahí. Así es. Y esa es la llamada, la alerta para que ojalá las autoridades y el mundo político que toma decisiones pueda acentuar ciertas cosas y preocuparse de estos temas reales que involucra el desarrollo de una provincia, el desarrollo de nuestra región del Maule. La mirada de un economista, Rodrigo Godoy, para estos problemas que tenemos aquí en nuestra ciudad de Linares. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Que estés bien.